Hace unos días la cuenta oficial de League of Legends sacó un horóscopo super random, pero nos enfocaremos más en los campeones que representan cada signo según LOL. Empecemos con Libra, que lo representan las protectoras aladas Kayle y Morgana. Xerath, el falso emperador, representa a Scorpio. El pez gato sin pez, what the fuck con estas definiciones, conste que todo está en la publicación. Yumi representa a Sagitario. Sí, Sagitario. No podía ser de otra forma. La vidente Soraka representa a Capricornio. No sé por qué, pero Bardo representa a mi signo, Géminis. Anivia representa al signo de Cáncer. El amanecer radiante Leona, obviamente, representa a Leo. Atreus, Panteón, representa Virgo. Porque Virgo, ni puta idea. Zoe representa al signo de Acuario. El pájaro azul del mar. ¿De verdad le dicen así? Yana representa Piscis. El carnero de fuego, Ornn, representa Aries. Y por último, la madre nocturna, Diana, representa Tauro. No me pregunten por qué Tauro, pero Tauro. ¡Bonus! Oigan, estuve investigando y sí, sí le dicen el pájaro azul, porque en una historia se había convertido en un pájaro azul y yo qué sé, pero sí, sí le dicen así.